Monumental, Santiago Apóstol de Zapotitlán, Tablas, Guerrero, una tarde de las más esperadas en el jaripeo, puesto que se enfrenta pues un rancho que ha dado mucho de qué hablar, toros buenísimos de Polosingo Guerrero, Rancho La Guadalupana, los toros castigadores, hoy se enfrentan con la palomilla, las aves sagradas del Tigolito de Huitzuco. Pues bien, Eric Flores pues está aquí con nosotros, nos gustaría saber, Eric, pues tenemos aquí las cámaras filmadoras de Filmaciones Nómada, Filmaciones Vagabundo y por supuesto de Tlapa de Comfort Guerrero, Filmaciones Aguilar, que nos acompaña de este lado. Eric, Flaco y bueno, pues todos los muchachos caporales del rancho, pues desde aquí de Zapotitlán, Tablas, Guerrero, le mandamos un saludo al patrón, al dueño de este rancho y que por supuesto pues ha tenido y se ha preocupado mucho por los toros para que brinden espectáculo al señor Hermilo Salgado. Bueno, pues Eric, nos gustaría hacerte la pregunta de cuándo inicia el rancho y cómo es que llegaron aquí a Zapotitlán Tablas. Primero, ¿cuándo inicia el rancho con los toros de jaripeo, Eric? Tiene más o menos alrededor de un año y medio que estamos trabajando con los toros. Es el proyecto San Luis Hermilo Salgado, un propósito más que nada de que el pueblo vea otro tipo de espectáculo. Los toros que empezaron ya desgraciadamente ya no están con nosotros. Ahorita andamos viendo toros buenos, de calidad, su quema, que a lo mejor le quedan, sí, desgraciadamente, pero la gente sale contenta. Ok, la otra pregunta pues sería, ¿cómo llegaron aquí Rancho La Guadalupana, los toros castigadores? Llegamos por gracias a Dios al Facebook, la gente de aquí del pueblo de Zapotitlán, les damos las gracias por confiar en nosotros en primera y que apoyaron a la ganadería para que pudiera venir y fue directamente el presidente municipal. Bien, pues sabemos que traen toros de muchísima calidad, Eric, Flaco, el señor Hermilo, como lo decíamos hace un momento, se ha preocupado mucho por traer toros preparadores, no que lastimen al jinete. He tenido la oportunidad de hablar con Hermilo Salgado y él está muy interesado en que la gente siempre salga ganando. ¿Cuál es el toro que para ustedes, como caporales, ha dado y ha arrancado muchos aplausos en las plazas de los que traen ahorita? Mira, son todos los toros, son muy buenos todos, cada toro tiene su aplauso de cada público. Sí, o sea, traemos todos por sí como el sureño, que es campero, muy elegante, ha traído buenos lugares. Traemos el toro ahorita, el costón, bueno, el inmigrante, el chile serrano, que también se ha bajado muy buenos clientes. Todos los toros son muy buenos. Bueno, ahorita que hablas del chile serrano, yo estuve narrando en aquella ocasión en Cualá Guerrero, en honor a San Juan, allá en Cualá, el chile serrano, un toro extraordinario, muy bueno, que le dio una movida al esqueleto aquí que de Coyuca y que fue de las montas más ovacionadas, más aplaudidas. Esperemos que hoy que estamos a punto de iniciar el jaripeo, pues que no sea la excepción, que el toro salga en su tarde, que el emigrante salga en su tarde, que el chile, el sureño y Juan Charrasqueado también, que es uno de los toros nuevos, igual el Obama, que es uno de los toros buenos de las nuevas adquisiciones del rancho La Guadalupana de Polosingo Guerrero. Pues estamos aquí, por supuesto, a punto de iniciar ya el jaripeo en honor a Santiago Apóstol. Mucha gente se vino desde Tlapa, mucha gente se vino desde Copanatoyac, mucha gente de los pueblos circunvecinos vino hoy para ver al rancho La Guadalupana de Polosingo Guerrero. Y ya por último, pues también quisiera preguntarles, ¿cuánto tiempo se hicieron para llegar hasta Zapotitlán Tablas, Eric? Nos hicimos como 8 horas de trayecto de hasta acá. 8 horas, bueno, pues creo que vale la pena con este público tan nutrido que tenemos hoy en Zapotitlán Tablas. Bueno, pues mucha suerte, le saluda aquí en La Voz su amigo animador Polo Zurita y esperemos que hoy nos divertamos todos y que salga ganando el público. Bienvenidos al mundo mágico del jaripeo ranchero. Les saludamos con el cariño de siempre a su amigo servidor, el más pequeño de sus amigos, Polo Zurita, en esta tarde noche en Zapotitlán Tablas Guerrero, una de las tardes más esperadas. Por supuesto, se anunció que llegaban desde allá de Polosingo Guerrero, Rancho La Guadalupana, los toros castigadores. Aquí está, lo que se promete con este gobierno se cumple, señoras y señores.
tenemos que brindarle un aplauso nutrido al santo patrón. Yo me quito el sombrero para escucharlos aplaudir bonito. Venga, el aplauso para Santiago Apóstol. ¡Que se escuche la algarabía, hombre! ¡Venga, pues, sí, señor! Pero, por supuesto, también, después de escucharles aplaudir al santo patrón, tenemos también que reconocerle al presidente municipal, Pedro Vargas Ramírez, por el esfuerzo que ha hecho para que llegue aquí las redes sociales. Gracias a él, hoy tenemos pues esta plaza, esta plaza monumental, Santiago Apóstol. También tenemos, pues hoy, señal de teléfono. ¡La Guadalupana! ¡Rancho La Guadalupana! Cuenta la historia que un hombre cierto día puso en marcha un sueño: marcar la tierra con la huella de sus toros. Se inspiró en la virgencita del cerro del Tepeyac, de su natal Colorcingo, y a su brillante sueño le llamó Rancho La Guadalupana. Sin importar la calidad de los trillados caminos, no se detendrán hasta convertirse en favoritos. Rancho La Guadalupana. A ti, virgencita, mi Guadalupana. La lucha por salir adelante los hace admirables y diferentes. Rancho La Guadalupana, enfrentarse a la vida es un reto, enfrentarse al jinete una responsabilidad, una lucha de sobrevivencia. En el Rancho La Guadalupana sabemos que aunque el cielo caiga y la tierra tiemble, la fe nos pondrá del otro lado. Que viva la reina de los mexicanos, la que con su mano braman los toros, se siente el calor del reparo. Así pues, la fortaleza de Rancho La Guadalupana no está en creer que derribar, golpear o humillar al jinete es el triunfo. Su fortaleza es demostrar respeto a Dios y entrega al público. La fortaleza de Rancho La Guadalupana no está en creer que todo lo puede, está en reconocer que sin Dios nada sería posible. Por eso, los mejores toros no son los que reparan más. Los mejores toros son los que tienen al mejor dueño, Hermilo Salgado. Y México, aquí está Rancho La Guadalupana. Los toros espectaculares de Hermilo Salgado, Rancho La Guadalupana. Yo sé que en el cielo escuchas mi canto. Ándale, qué bonita entrada, qué bonita presentación. Definitivamente la piel se pone chinita con estas canciones y con esta forma de encontrar esta plaza con un público tan nutrido y entregado a lo que es el jinete. Temeroso y con miedos porque soy humano, señor. Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible de montar. Lo que sí te pedimos, el valor y destreza para cabalgar en esta vida, vida que tú has querido que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a los otros tus hijos. Señor, Padre nuestro, te pedimos humildemente que, llegado el último e inevitable gran jaripeo, cuando las piernas con todo y espuelas aflojen y no soporten el último reparo,
que los músicos del grupo Talento Sierreño, Mi Palomilla, las aves sagradas del Tijolito de Huizuco. Cárpatos, échale.
cualquiera de ustedes. Vénganse, muchachos, estrechar la mano aquí con la cara de frente al pueblo, reconociendo la derrota, sí señor. Venga pues, el aplauso, mi gente, venga, que se escuche. Pesotes, pero son toros que parecen elefantes, señoras y señores. Así es que por allá anda haciendo de las suyas el de Chagucingo, el güero de Huitzuco y muchos más. ¿Cómo estamos por ahí, muchachos? Es necesidad de que... Así es que venga, pues, el aplauso para todo el que le digo.